Bienvenidos al tercer diplomado de la serie New Insight Kenpo Education. Es un diplomado dedicado a los kenpoístas apasionados por este arte que les gusta buscar e indagar un poquito más profundo y tratar de pasar esas brechas, esas barreras que nos encontramos a través del camino de Kenpo y del entrenamiento. ¿Okay? ¿De dónde nace este término New Insight? Básicamente al leer los libros de los Infinite Insights del señor Parker y al traducir el término insight, quería decir como los caminos profundos del Kenpo. Y al entender eso, pues comencé la búsqueda de buscar nueva información o información que estaba y que yo desconocía sobre el American Kenpo. Entonces, por eso lo llamamos New Insight. Kenpo Education, un nuevo punto de vista de la educación en Kenpo. Y cabe recalcar que yo no enseño Kenpo, ¿ok? Normalmente en los diplomados de Kenpo nunca enseño Kenpo en el sentido de corregir técnicas, de corregir formas, de corregir sets, ya que esa no es mi trabajo ni mi función y no me gusta pasar por encima del trabajo de otros instructores o maestros, ¿ok? Entonces, pero sí lo que puedo hacer es educarlos en Kenpo, que eso sí es un tanto diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la escolarización, que sería la parte de la enseñanza de Kenpo, y la educación? ¿Quién me quiere dar su opinión como para ver cómo vamos avanzando esto? ¿Qué opinas, Rubén? Repítame la pregunta, Máster, discúlpeme. ¿Cuál sería la diferencia entre la parte de la escolarización, que sería la enseñanza del Kenpo, y la educación del Kenpo? Bueno, para mí, la educación del Kenpo son conocimientos adquiridos de una forma u otra, y la enseñanza son los caminos que puedas encontrar, que puedas tener para llegar a esa enseñanza, a esa educación. Exacto, muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Como bien Rubén lo dijo, la enseñanza te la da directamente tu maestro. Él es encargado y el responsable de compartir el conocimiento y de formarte como un kenpoísta. A la diferencia de la educación, que es el desarrollo del conocimiento, la comprensión del sistema kenpo, que ese es el propósito de estos diplomados, darte la comprensión o darte las herramientas para que tú puedas volverte un poco más perspicaz, más suspicaz en la búsqueda de conocimiento del Kenpo, ¿de acuerdo? Y con esto en mente, bienvenidos a Keeping American Kenpo Working 3. Ok, el término keeping significa mantener. Ok, o hacer que siga hacia adelante. Sí. Eso significa keeping, y American Kenpo es el sistema, y working significa trabajando o también funcionando. Entonces, en este sentido vamos a tomar la parte del funcionamiento. Entonces, la idea es mantener el American Kenpo funcionando. Y como ven, este es el diplomado número 3. Llevamos cerca de, a ver, déjenme ver, 35 horas de trabajo en los diplomados anteriores. Entre el 1 y el 2 son 35 horas aproximadamente de trabajo. Y bien, y la meta es unificar esfuerzos en perpetuar y preservar el arte del American Kenpo, tal cual lo diseñó el señor Grandmaster Ed Parker, a través de un exclusivo sistema de enseñanza personalizado basados en el arte del American Kenpo, asegurándonos de entregar la tecnología estándar del sistema Kenpo de forma profesional, ética, enfocada en los más altos valores humanos y marciales. Y como todos los que han participado en los anteriores diplomados pueden dar fe de ello, que buscamos, pues, obviamente, la parte más alta de valores humanos y marciales. El propósito es unir, hacer avanzar, apoyar y proteger el sistema del American Kenpo y a los kenpoístas para un mejor desarrollo del Kenpo en Hispanoamérica y el mundo. Y aquí quiero hacer hincapié en la parte de unir y hacer avanzar. Muchos me preguntaron, ¿y por qué
no cobrar por el diplomado. Porque es una información que toma tiempo, toma dedicación, toma esfuerzo desarrollar la información. Y bueno, y la respuesta es este propósito. Porque quiero unir y hacer avanzar y apoyar y proteger el sistema del American Kenpo, que es mi estilo de vida, mi pasión y mi forma de vida. Y también, ¿por qué no?, a los kenpoístas que quieran adherirse a esta filosofía de vida o a este estilo de vida. Pues obviamente queremos lo mejor para cada uno de ellos. A mí me encanta ver a la gente triunfar, me encanta ver a la gente ganadora, me encanta ver a la gente que está teniendo éxito a través de lo que le gusta hacer, y más aún si se dedica al kenpo. ¿Okay? El kenpo no es una actividad que se tiene que hacer por no tener algo mejor que hacer. Entonces el kenpo es algo que se desarrolla como un estilo de vida. Y si tú estás hoy aquí, es porque también de una u otra forma quieres tener ese estilo de vida. El segundo propósito es ofrecerte nuevas y posiblemente mejores ideas con las cuales pensar o puntos de vista. Lo que va a desembocar en mejores decisiones que resulten en un mejor o una mejor calidad de kenpo. Todos los que han participado de estos diplomados han mejorado su estilo de vida, su kenpo, de una u otra manera. Sería muy difícil tratar de evaluar cómo, pero cada uno ha mejorado algo. Entonces, aprender las diferencias de las metodologías para eliminar todas las acciones que no le agregan valor al kenpo. Y o entrenamiento y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Y aquí pongan mucha atención porque de esto trata este diplomado, de esta meta. Aprender las diferencias de las metodologías para eliminar todas las acciones que no agregan valor al kenpo y o al entrenamiento y a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que va a aumentar el valor de cada actividad realizada y elimina lo que no se requiere. Entonces, esa es la parte muy importante y medular de este diplomado. Vamos a ver cómo eliminar las cosas que no aportan. Vamos también, queremos reducir errores y mejorar las acciones, fomentando el respeto por el kenpoísta. Conocer los fundamentos para el establecimiento de un específico sistema de aprendizaje. Y conocer las claves para la mejor comprensión del kenpo, que ese es otro punto que vamos a tratar con mayor profundidad en este diplomado. Conocer las claves para mejorar la comprensión del kenpo, y eso es lo que les trajo a este diplomado a la mayoría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Contestando las preguntas que se hagan al ir avanzando en los diferentes temas que se cubren en el diplomado. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Denme like si está de acuerdo, por favor. Eso, muchas gracias. Los que están de acuerdo, excelente. Muy bien. Y los que no están de acuerdo, no pasa nada, pueden salir de la sala, no hay ningún problema. ¿Ok? Suena crudo, pero es así. Queremos a la gente que quiere desarrollar un mejor kenpo. Queremos a la gente que está dispuesta a pasar de la etapa de sangre, sudor y lágrimas por un mejor kenpo. Ok, entonces, el tema de este diplomado es cómo comprender y utilizar el programa del American Kenpo desarrollado por el Senior Grandmaster Ed Parker. ¿Están de acuerdo todos con el tema? A ver, Ed Cárdenas, cuéntanos. Levantó la mano Ed Cárdenas. ¿Quieres comunicarnos algo? Buenas noches, maestro. No quería comunicarles nada. Lo que resulta que le di sin querer. Estoy todavía orientándome cómo es el uso del Zoom. Disculpe. Ah, ok, no hay ningún problema. Sí, por favor, tengan cuidado porque, como ve, ahí ya me rayaron la pantalla al lado derecho o izquierdo suyo. Una línea roja, por favor, tengan un poquito de cuidado con eso, porque si no, se daña el video y se daña la presentación.
Bien, ¿están de acuerdo con el tema? ¿Les gusta? ¿Les hace sentido? ¿Qué entienden con eso? A ver, cuéntame, Iván, ¿qué entiendes con el tema? ¿Qué es lo que te llama la atención del tema? ¿Qué me llama la atención, Máster? Muchas cosas, o sea, como el nombre lo dice, utilizar el programa American Kenpo del maestro Parker, o sea, aprender más sobre lo que es el Kenpo del maestro Parker, ya que tenemos, o sea, varias líneas del Kenpo, pero todas vienen del maestro Parker, o sea, me llama la atención aprender todo eso, o nos llama la atención comprender el porqué de las cosas, de las defensas, de los bloqueos, de las formas, de la forma de dar la clase, de todo eso. O sea, es un tema bastante interesante, bastante amplio. Ok, entiendo. Muy bien. ¿Qué opinas, Héctor Valenzuela? Porque tenemos dos Héctores. Bueno, yo también busco tratar de retroalimentarme con información de que yo no tenía, obviamente, que desconocía la gran mayoría, entonces eso me llama mucho la atención, para yo también tener más fundamento para mis clases, para poder también ir incorporando mucha de esta información de alguna manera a mis alumnos, a mis compañeros, ir compartiéndolo. Tratar de hacerlo como lo está haciendo usted en este caso. Muy bien, excelente propósito. Muy bien. Ok, entonces, como todos están de acuerdo con el tema, proseguimos. ¿Por qué diseñé este diplomado? Y la respuesta, la razón básica es darle al kenpoísta una visión un tanto más profunda del plan de estudios del sistema Kenpo. Ok, entonces, no sé si tú has visto alguna vez o lo has tomado como con esta palabra, plan de estudio al programa Kenpo. O simplemente era como coger y aprenderte el programa y, no sé, delay sword, ta, 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 y después la siguiente cinturón, clutching feeders, ta, 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 forma, set, la, 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 ¿ok? Y en eso era básicamente el modelo de entrenamiento. Pero cuando hablamos de un plan de estudio, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre el programa del sistema Kenpo y un plan de estudio del sistema Kenpo? ¿Cómo ven la diferencia ahí? Sería como cómo enseñarlo, cómo aprenderlo. ¿Cómo estudiarlo? Exacto, cómo enseñarlo, cómo aprenderlo, cómo estudiarlo. ¿Cómo estudiarlo? Ajá. ¿Cómo estudiarlo? O sea, porque teníamos, la mayoría teníamos como el inconveniente, como la mala costumbre que nos aprendíamos todo de memoria. Por el tiempo es un arte marcial, ta, 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 fue creado por el maestro Parque, ta, 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 nada más. Pero no lo estudiamos a fondo. O sea, todo lo decíamos como cuando rezamos el Padre Nuestro de memoria, pero no lo analizábamos en sí como era. Por ejemplo, en mi caso, tenía ese problema. Muy bien, gracias Iván. Y yo creo que en el de muchos, a mí también me tocó esa parte. Como era como cumplir el requisito para subir de grado. No sé si a alguno de ustedes también les pasó eso. Que decías, ya aprendí las técnicas hablando del cinturón amarillo, ya aprendí las técnicas de amarillo, ya me sé las 10 técnicas, me sé la short one, me sé el blocking set, que es el programa básico del cinturón amarillo, ahora sí, al siguiente nivel. Venga el naranja, las 24 técnicas, dependiendo del sistema que utilicen de técnicas, y así, ¿ok? Rodrigo, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Por aquí de Chile, Punta Arenas, la ciudad casi más austral de Chile. Sí, mira, le encuentro mucho sentido a lo que están diciendo, porque, o sea, fue una de las cosas de la que me empezó un poco a apagar como la llama de querer aprender más. En el tiempo fue ese motivo que están nombrando, de que era, al final era como una repetición, tengo que aprender esto. Ya, pasos de cinturón, ¿ya?
que después ya al ser cinturón negro yo lo veía con la gente que venía ingresando, de que ya, y cada vez se demoraban, a lo menos en lo que yo veo acá en Chile, cada vez se demoran menos en ascender de cinturón. Ya no se le da como ese valor a, de que hoy en realidad me gané mi cinturón amarillo, me lo merezco. No, me tengo que aprender esto y listo, y me lo van a dar. Entonces ya no se le da como el valor al cinturón en sí, de que va más allá de tener como un cinturón negro, un cinturón café, de que no, como que ya no se valora lo que es el símbolo del cinturón. Eso lo se toma como, ustedes lo ven bien, lo están diciendo, aprenderme unas cuantas cuestiones de memoria y listo, ya chao, mi maestro me da el cinturón. Eso, entonces le encuentro mucha razón a lo que están diciendo. Muy amable, muchas gracias. Yasmín, cuéntanos. Yasmín, creo que se quedó escuchada. Bien. Ok. Entonces, fíjate la pequeña gran diferencia entre aprenderte el programa y tomarlo como un plan de estudio. Es como ir a la universidad y tratar de simplemente pasar el año pasando las materias para obtener un título. Está bien, no digo que esté mal, pero y al momento de la aplicación, ¿qué se hace ahí en esos casos? Luis, por favor, cuéntanos. Sí, quería retomar un poquito antes, en relación a la razón básica, que es lo que sucede muchas veces, y lo encuentro razón a mi compañero que dice que pareciera fácil que se desean los grados en los cinturones, pero con esta oportunidad de los diplomados nos permite, y uno tiene que ser consciente, que no basta tener habilidad, un tempoísta o un aspirante tempoísta, debe tener el conocimiento, un tempoísta pleno, un tempoísta con conocimiento, actitud, debe tener eso, y de eso se trata lo que yo entiendo de este diplomado y de esta instancia que tenemos de poder compartir, que el conocimiento es fundamental. Yo puedo tener claro los conceptos, una forma, una técnica, pero debo también tener el conocimiento. Y esta es la instancia de gran oportunidad de aprender lo que es, entre comillas, la teoría de Kenpo. Y la teoría de Kenpo no va solamente las habilidades para que se hombre la doctrina y la técnica, sí, debe tener un conocimiento más. La teoría y la técnica tiene que estar amalgamados, debe estar unidos como el alma y el cuerpo. De eso se trata, que podemos alcanzar la comprensión plena del motivo en tiempo, que es lo que dice la última palabra de la razón básica. Esa es mi intervención, maestro. Gracias, Luis, muy gentil. Ok, entonces, como ven, básicamente esa es la parte, ¿no? Poder brindarles a ustedes una visión un tanto más profunda del plan de estudios del sistema Kenpo, y le puse plan de estudios porque la verdad no es un programa que tú tienes que aprendértelo de memoria, no es un programa en el cual tú tienes que trabajarlo exhaustivamente en el sentido de entrenar una técnica y decirla, ah, ya me la sé y voy a pasar al siguiente. Es una idea de poder aplicar la información que estás aprendiendo, y conforme vayamos progresando en el diplomado, tú te irás dando cuenta de nuevas cosas, ¿ok? Entonces está diseñado específicamente para llevar al estudiante al más alto nivel de habilidad y conocimiento, ¿ok? Fíjate en eso, y ese es mi compromiso contigo, llevarte al más alto nivel de habilidad y conocimiento que su comprensión personal te permita. ¿Okay? No puedo hacer más nada que eso. Yo puedo llevarte y elevarte hasta donde tu capacidad personal te lo permita. Y tu compromiso también. Entonces, cuando hablamos de compromiso, hablamos de querer hacer las cosas y hacerlas bien. De ser constante, de ser regular, de estar ahí, ta, 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 ta. Día tras día, dale, dale, dale. Y no simplemente, ah, sí, es una clase más. ¿Ok? El proceso es indefinido y la instrucción nunca, nunca, nunca se detiene. Siempre está en constante desarrollo.
hasta alcanzar lo que se llama la comprensión conceptual plena del motion kenpo o del movimiento del kenpo. No sé si alguna vez tú pensaste en alcanzar la comprensión conceptual plena del movimiento del kenpo. O no sé si se te hace real. No sé si a alguien se le hace real eso. ¿Alguien que quiera compartir si se hace real y en qué se le hace real esto? ¿Qué dice mi querida Joa? ¿Qué es eso? Yo creo, profesor, o sea, maestro, de que todos queremos llegar a ese punto. O sea, que eso sea parte ya de nosotros, o sea, sea como algo natural en nosotros. Entonces yo creo que ese es el punto en que todos queremos llegar. Muy bien, gracias, yo. Excelente. ¿Qué dices tú, Framir? Bueno, máster, apoyo lo que dijo mi compañera. Yo creo que ese es el objetivo, vamos a decir, principal de todos los kenpoístas, llegar a alcanzar de verdad la comprensión total, conceptual plena del motion kenpo, del movimiento. Yo creo que es bastante real, o sea, es bastante real y simplemente tenemos que ir entendiendo el porqué de cada uno de ellos. Totalmente. Entonces ahora une la parte del plan de estudio con la parte de la comprensión conceptual plena del motion kenpo. ¿Ok? ¿Qué dices, mi amigo Rubén? Máster, sabe que yo ahorita dándole un poquito de cabeza, ¿no? Usted hizo hace pocos instantes y no prestamos mucha atención a una acotación subliminal para, yo se la agarré, ahora es que estoy agarrándosela para hacer ver esto. Como una profesión, y ya capté, y en realidad es así. Hay profesionales, ingenieros o médicos, que en realidad simplemente buscan la manera es solo de pasar las materias para poder llegar a alcanzar el título. Pero, ¿qué sucede cuando se gradúan? Son ingenieros o son médicos y van a ejercer. Entonces, no saben ejercer. Cuando van a aplicar a la práctica los conocimientos que tienen, que no fueron lo fuerte, las bases sólidas que le llevan a poder aprender bien a cómo desarrollarse, entonces son unos profesionales frustrados porque en realidad no saben cómo desarrollar ese título que tienen. Entonces, se la agarré de una vez por donde hizo hace rato esa comparación, máster, y tiene toda la razón. Ese es lo que me ha gustado de estos diplomados y de muchas cosas que he conversado con usted en personal, que he descubierto, a pesar de que tenía algunos conocimientos, pero han sido muy pequeños para muchas de las cosas que he aprendido y que he comenzado a desarrollar y que voy a seguir desarrollando con usted, como ya lo hemos hablado. Y esa es la realidad de esto. Esto tiene que buscarse el origen real de las cosas, entenderlas, analizarlas, saber cómo se deben de hacer, poderlas desarrollar y saber por qué, cómo, dónde, para poder tú después no decir que en realidad eres un kenpoísta. Gracias, Rubén, muy amable. Pues sí, como tú lo dices, cuando tú tienes un black belt, ¿qué piensas hacer con él? Y más adelante hablaremos de eso, pero ahí te dejo una pequeña pregunta por la que estés analizándola, ¿ok? Entonces, esa es la razón básica por la que hice y creé este diplomado. Bien, entonces, y vuelvo y te repito, este diplomado se ha preparado para ayudar a mejorar tu kenpo, para enseñar a controlar y comprender al kenpoísta y para hacer más fácil tu entrenamiento del American Kenpo. Te deseo lo mejor en este diplomado. Puedo decirte que este mundo, perdón, voy a repetir eso, puedo decirte que el mundo de Kenpo te necesita, que el mundo de Kenpo te apreciará por el trabajo que hagas hoy, por el esfuerzo que hagas el día de hoy y el que hagas el día de mañana y a futuro. Nosotros somos los únicos en el universo del Kenpo. Fíjate lo que te estoy diciendo, en el universo del Kenpo.
hoy en día capaces de elevar el nivel cultural y educativo de kempoísta, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que se necesita elevar apenas un poquito, creo yo. ¿Ok? Por lo tanto, bienvenido a las filas de los kempoístas de Roberto Almagro Kempo Network, que esto es una red de kempoístas que quieren y que quieren más conocimiento y que les gusta compartir el conocimiento. Entonces, considero para mí un privilegio muy importante, muy enorme, impartirte esta información. Y espero que la tomes de tal manera. Entonces, es importante que comprendas este curso, cómo estudiarlo. Este curso es un mapa de una nueva aventura y lo vas a necesitar. Este es un mapa que te voy a dar para que puedas transitar por los complejos caminos del Kempo. Entonces, no te pierdas ni un minuto de este diplomado. Lleva el conocimiento de este curso en todo momento mientras estás involucrado en la actividad del entrenamiento. Entonces, cada que estés entrenando, te acuérdate de lo que aprendiste en este curso y trata de aplicarlo. Participa y expón tus ideas con mucho criterio. ¿Ok? Que eso es lo más importante, tener criterio. Los kempoístas, muchos kempoístas están descriteriados. Perdón por la expresión, pero es así. Piensan con las patas, perdón, igual. Disculpen las expresiones, pero es como la única manera de dar a entender de manera simple, ¿no? Entonces, hay que exponer las ideas con criterio y para tener un criterio tienes que tener conocimiento. Uno no puede emitir un criterio si no sabe. Entonces, al ir implementando tus conocimientos, tu criterio va a irse incrementando y lo que aprendes se va a reflejar en tu kempo diario. Se podría decir que los diplomados son programas de educación informal o cursos de estudio que no conducen a la obtención de títulos ni grados académicos. Y cabe recalcar que no es que hagas el diplomado y te voy a dar un grado de cinturón negro. Vuelvo y repito, no es mi trabajo, eso lo hace tu maestro. Tu maestro es quien te evalúa y quien te da la promoción. Entonces, los diplomados no buscan promover el grado a nadie. Tiene el objetivo de profundizar y actualizarte en temas específicos en el área de conocimiento que se ofrece, en este caso del KEM. ¿Okay? Por si acaso, se los aclaro para que no haya malos entendidos más adelante y que digan, ah, es que están yendo a los diplomados y de seguro les van a dar un grado, les van a vender un título. Se ha visto casos. ¿Ok? Entonces tengan muy en cuenta eso. Y como mensaje para iniciar el diplomado, esto fue una introducción, te pido que te entrenes para la vida. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Les hace sentido todo lo que estamos hablando? Si me dan like, les entiendo. Y si me hablan, muchísimo mejor. Ok. ¿Alguien que quiera aportar algo hasta ahí? Creo que vamos bien, Master. Vamos claro ahí. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y el primer acto dice, bienvenidos al primer acto. Definición de estudiante, entonces estás en un diplomado y vienes a estudiar y vienes a aprender. Entonces lo mínimo que debes hacer es entender qué es un estudiante. Entonces andamos por la vida estudiando, pero no sabemos qué es un estudiante. Entonces decimos que somos estudiantes del Kempo. Somos maestros de Kempo, instructores de Kempo, profesores de Kempo, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es un estudiante? Un estudiante es alguien que estudia. Primer punto, alguien que estudia. Pasar viendo videos en YouTube no es estudiar. ¿Ok? Eso no es estudiar. Un estudiante es alguien que estudia, es un observador atento y sistemático. Con sistemático me quiero referir a que lleva un orden de estudio específico. Un estudiante es aquel que lee detalladamente para poder aprender y después aplicar.
A la medida que estudia, el estudiante sabe que su propósito es comprender los materiales que está estudiando mediante su lectura, observación, demostración para poder aplicarlos con resultados específicos, relacionando lo que está estudiando con la actividad que va a llevar a cabo. Entonces, si yo estudio Kenpo, ¿qué es lo que voy a llevar a cabo? A ver, si estudio Kenpo, ¿qué actividad voy a llevar a cabo? Entrenamiento de Kenpo. Entrenamiento de Kenpo. Entonces, ¿qué hago entrenando Jiu-Jitsu, Cali Filipino y, no sé, Chaulafán Kenpo, Salsa Kenpo, Merengue Kenpo? ¿Sí me explico? Si estoy estudiando Kenpo, tengo que dedicarme a estudiar Kenpo y no otra cosa. Si voy a estudiar Jiu-Jitsu, me dedico a estudiar Jiu-Jitsu. Si me quiero estudiar capoeira, me dedico a estudiar capoeira, etcétera, etcétera, o música, o lo que vayas a estudiar. Pero no puedes mezclar una actividad con otra. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que tú lo entiendas. Y eso es la definición de un estudiante. Entonces, quiero que ustedes trabajen con esta definición durante todo este diplomado. Que sean observadores atentos, que sean sistemáticos. Yo creé un diplomado o desarrollé un diplomado de una manera sistemática para que ustedes puedan tener una mayor comprensión. Pero depende de ustedes. Yo hago mi mayor esfuerzo por comunicarles las ideas lo más claras posibles que puedo, pero ya depende de ustedes poder absorber eso y aplicarlos. ¿Ok? Entonces les pido así de rodillitas y muy gentilmente así. Por favor, estudien el Kenpo desde este punto de vista, con este punto de vista de estudiante. Dice, muchos kenpoístas avanzan en el programa al azar y buscando por todas partes ideas. No sé si esto les hace real. Vuelvo y repito, muchos kenpoístas avanzan por el programa al azar y buscando por todas partes ideas. Ah, entonces voy a ver en YouTube el video de Larry, ¿no? Después, como no me gustó porque no lo entendí, voy a ver el de Planas porque lo hace más fácil. Ah, no, como no me gustó el de Planas, voy a ver el de Tabatabai. Y así podemos hablar de la infinidad de los Senior Masters. Pero, ¿por qué vas así? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué andas buscando ideas por todas partes? Fran Mir, cuéntame. Sí, Master, yo pienso que eso le debe pasar a muchos kenpoístas, ya que no se dirigen a su fuente. Yo creo que aquí lo principal sería dirigirnos a nuestra fuente, ¿verdad? Para que él nos guíe exactamente cuál es el camino de instrucción que debemos llevar y el orden de la misma, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fermi. Muchas gracias. Héctor, cuéntanos. Master, yo creo que eso se da muchas veces cuando el que enseña es limitado en conocimiento y es como afortunado en temas de combate, de campeonato, de obtención de medallas. Sobre todo cuando la enseñanza está truncada por falta de conocimiento, por no tener la suficiente humildad de saber que hay temas que no los conoce y no lo ha desarrollado, ese es el tema. Entonces, inmediatamente ese alumno queda truncado. Por eso recurren a recursos que son externos, llámese revista, video o otra escuela. Porque el que le tiene que entregar la herramienta no las tiene. Y ese es un tema que se da de mucho tiempo atrás y que ahora recién, yo creo que gracias a la apertura del conocimiento del Kenpo, permite que los instructores, los profesores, los senseis, los maestros se cuestionen lo que están enseñando, lo que están entregando y lo que son realmente. Yo creo que va por ahí. Ese es el tema. Totalmente de acuerdo, Héctor. Bueno, Máster. Perdón, disculpe, no puse la manito. Qué pena, Máster, perdón. Esto, yo voy a hablar a título personal. A mí me gusta ver muchísimo las formas en que cada línea trabaja, pero no lo hago como porque voy a aprender esta, no me gustó, voy a meterme con esta, no.
Lo hago porque me gusta ver cada quien cómo hace y ejecuta el Kenpo y de qué manera. Le pongo un ejemplo que no debería hacerlo, pero lo pongo. Me han salido algunas personas que yo he visto que hacen algunas cosas erradas. Y entonces cuando lo típico de una persona es hacerse pasar de que sigue en una línea. Entonces yo he visto varias las líneas y yo le digo, mira, para mí eso que estás haciendo, lo estás haciendo mal. No, mira, lo que pasa es que yo hago la línea de Muhammad Tabatabai. Pero disculpe, yo esa técnica la conozco de Muhammad Tabatabai y no la tiene así. O sea, me explico, no lo hago por buscar esto, cuál es la copia mejor que yo puedo hacer o que se pueda adaptar a mí, sino lo hago como para expandir un poquito un conocimiento externo dentro de los fundamentos que pueda tener para decir en qué me identifique yo con eso, máster. Está bien, gracias, Rubén. Rodrigo, cuéntanos. Sí, miren, yo les voy a contar mi experiencia personal, tanto en lo que trabajo, yo soy preparador físico, y mi experiencia por el lado del Kenpo. Era como cinturón café más o menos hace ya bastantes años atrás, y de repente un chico que era cinturón azul, púrpura por ahí, empezó a investigar, a ver videos, creo que era de Larry Tatum, y llegó con toda esta novedad, con otros dos chicos más, así como, chicos, lo que estamos haciendo está mal, porque se hace así. Yo vi unos videos, y sabes que yo lo encontré como tan, tan odioso, siendo de que nosotros en el dojo que entrené yo, teníamos dos maestros, muy buenos por lo demás, que yo hasta los días de hoy son para mí, mis segundos padres. Y chuta, ellos me enseñaron el tiempo. Y yo, para que lo entiendan mejor, yo al punto de vista de mi trabajo, soy preparador físico. Cuando me llega una persona y me dice, oh, es que sabes que yo vi este ejercicio en YouTube y que se hace así. Entonces mi respuesta es, bueno, si tú viste ese ejercicio en YouTube y que se hace así, entonces, ¿por qué vienes a entrenar conmigo? Entonces yo creo que ahí está todo el tema de esto de que, o sea, ¿para qué necesitan ir a un dojo? ¿Para qué necesitan ir a un gimnasio? Si ven videos, po. O sea, puta, entonces dedícate a ver videos y aprende por videos, po. No vengas a que yo te enseñe algo. Eso. Totalmente, Rodrigo. No lo pude haber dicho mejor. Muy bien, gracias. Bien, entonces, ¿alguien más quiere interactuar? Emitir su opinión. Recuerden que todas las opiniones son bienvenidas, siempre y cuando se las haga con altura. ¿No? Muy bien, entonces continuamos. No se olvide, cuando quiera interactuar, levantar la manito, por favor. Carlos, cuéntanos. Bienvenido. Prende el micrófono para que puedas hablar. Buenas noches. Muchas. Bien, una cosa que estaba escuchando de varios. No sé si me ven los demás. Yo vengo de dos ramas. La rama del maestro Gustavo Martínez, actualmente está en Cancún, y la rama del maestro Oscar González Jr. en Perú. La línea que estoy siguiendo ahorita es la línea del maestro Francisco. Pero he visto, estuve anteriormente en otra escuela, que era la línea del maestro Larry, pero me enredaba con unas técnicas que el maestro Larry hace y el maestro Francisco la hace de otra forma. Eso es lo que estoy indeciso ahora, no sé cómo actualizarme como tal para eso. Ok, ¿Francisco qué? Porque hay algunos Francisco. Francisco Vidurlux, el chileno que está en Nueva York. En Nueva Jersey, mejor dicho. Entiendo. Bueno, ahí ya tienes que irlo evaluando por ti mismo y darte cuenta. Sí, sí, eso es lo que en eso estoy. Es lo único que te puedo aconsejar. Sí, sí. Cuéntanos, gracias, Carlos. De nada. Mi querida Joa. Yo creo, profesor, que siempre es bueno aprender. O sea, si yo puedo ver un video, si yo puedo ver de otro profesor, de otra escuela, del maestro Larry, del maestro Vigor, que yo he estado en seminarios de él,
maestro Roberto Vidal acá en Chile. Uno puede participar en muchos seminarios, pero yo creo que lo que usted nos enseñó en el segundo diplomado es la capacidad que uno tiene de analizar. Si yo estoy estudiando, yo sé si esa técnica no la hago así, si este profesor la hace así, porque todos los profesores tienen diferentes técnicas. O sea, yo no puedo criticar a uno porque lo hace de esta forma, este otro. Si yo estoy estudiando Kenpo, y ya me metí a este cuento, que es un abanico de posibilidades en Kenpo, entonces yo tengo que tener la capacidad de analizar qué es lo que me sirve de este profesor, qué me sirve de este video, que a lo mejor me va a poder orientar, investigar y decir por qué no se puede hacer así. Entonces yo creo que la posibilidad que uno tiene de analizar es de cada uno. Y mientras uno pueda ir aprendiendo, bienvenido sea. O sea, si uno puede seguir aumentando el bagaje de conocimientos, de técnica, todo es bienvenido. O sea, pero yo lo que digo es que uno tiene que tener la capacidad de analizar y de sacar lo bueno y lo malo, dejarlo de otro lado, como usted nos enseñó en el segundo diplomado. Totalmente de acuerdo yo. El único detalle que, como vemos en la primera frase, es ir por el programa al azar, sin un método de estudio. Entonces estás buscando ideas por todas partes porque no tienes un método que te permita a ti aprender de verdad. Entonces, obviamente, cuando yo siento, y todo ser humano, cuando tiene la necesidad de aprender, ¿qué hace? Comienza a buscar la información. Pero comienza a buscar la información de manera desordenada, de una manera no productiva, sino se llena de ideas de lo que venga. Y muchas de las veces utiliza algo que es la moda snob. No sé si han escuchado hablar de los snob o el snobismo. El snobismo es una tendencia de que sale una moda y yo, para parecer importante, me pongo esa moda, o para tratar de encajar, me pongo esa moda. A eso le conocemos como el snobismo. Entonces hay mucha gente que anda al azar buscando ideas por todas partes y se convierten en estudiantes snob. O sea, que toman una idea y comienzan a vivir esa moda pero sin comprenderla. Y comienzan a adquirir conocimientos errados, conocimientos poco productivos, por decirlo de alguna manera gentil, ¿ok? Luis, cuéntanos, por favor. Sí, plantear un poquito en relación cuando uno es maestro, tiene que preparar un programa, ¿de acuerdo? No salirse del margen, porque uno tiene que tener un origen, tiene que tener una escuela, y esa escuela debe seguir y planificarlo, y esa planificación desarrollar su trabajo a sus alumnos, y no tomar distintas cosas al azar y sin ir a una preparación. Si yo voy a preparar una clase hoy día, o mañana, o pasado, yo tengo que tener mi programa preparado y tomar ese programa y desarrollarlo. Porque cuando empiezo yo a tomar ideas o sacar cosas distintas y a improvisar, que es lo que genera esto al azar, vamos a hacer un trabajo malo. Entonces, por eso que, como decía usted, por ahí es chacotero. Y ese chacotero de la cosa, no, debe seguir una línea, una estructura. Si voy a enseñar forma, enseño forma y qué tipo de forma. Y eso va a permitir hacer un buen trabajo. Yo creo que por eso que estamos en esta gran instancia de los diplomados, que usted lo ha desarrollado, lo que es lo teórico, lo filosófico y el conocimiento para poder desarrollarlo. Y uno debe ser profesional. Para ser un buen profesional, permite desarrollar bien los programas. Y de acuerdo a eso, y no empezar a aventurar. Yo lo escuchaba a uno de mis compañeros que decía que, ¿con cuál decisión tomo? ¿Con Larry? ¿Tomo otro maestro? Bueno, hay una escuela, y sigue la escuela y va avanzando. Y uno después va tomando su decisión de acuerdo a la observación y el conocimiento que tiene, y sigue una. Pero el programa, el plan que desarrolla en una clase, en una instrucción, en una... desarrollo teórico práctico, debo hacerlo planificado y no tomar cosas al azar. Eso es mi intervención, maestro. Gracias, Luis. Excelente, como siempre. Muy bien, pues ya hemos visto sus puntos de vista, súper válidos todos, y que nos han aportado un montón. Entonces, regresando al tema para seguir avanzando en el diplomado, como te decía, muchos kenpoístas avanzan por el programa al azar y buscando por todas partes ideas. Ya vimos el caso de los YouTube, vimos los casos de las ardillas, que son los que saltan de organización en organización. Y dice que
expliquen por qué sus técnicas, formas, test mejoran o empeoran, por qué tienen éxito o por qué no. Mayra, cuéntanos, por favor. Bueno, algo de lo que hay kempoístas que buscan progresar, y ciertamente lo hay. Pero creo con el segundo diplomado, y no hablo por mí sola, sino por ambos, pues, por todos. Y cuando me sistematizar, cooperar, organizar, observar, avanzar y darle entendimiento al sistema Kempo, con el conocimiento que tengo de Kempo, uno dice, bueno, mira, para mí ya no es suficiente. Pues entonces, como que quieres abrir otras brechas y quieres tender. O sea, yo creo que esto viene a partir del segundo diplomado, pues para mí, que no hice el primero, pero el entendimiento y el observar más allá de lo que sabía, creo que también es importante. Que a veces no es que buscamos al azar, sino buscamos a alguien específico que tiene ese conocimiento que de verdad queremos entender del Kempo. Y creo que es un punto muy importante, porque a veces no es que busquemos al azar, por lo menos no es que, o que brinquemos de aquí para allá, pero sí buscamos otras brechas, o que de repente las personas que teníamos tiene un techo, un límite, y esa persona que queremos ahora está mucho más allá. Por supuesto, totalmente de acuerdo, Mayra. Si tu fuente actual ya tiene, ya tocó techo y tú quieres seguir subiendo, pues obviamente tienes que buscar otra fuente. Eso sin lugar a duda. Ahora hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Okay? Todos estamos hablando, si se dan cuenta, es como de hacer las cosas bien. No hacer las cosas a la patada o a la manera muy chabacana o chapucera, ¿no? Sino hacer las cosas correctamente. Cerrar bien los ciclos antes de iniciar otro. Entonces buscas ideas que te expliquen por qué tus técnicas, formas, sets mejoran o empeoran, por qué tienen éxito, por qué no. Sin embargo, sus posiciones y las corazonadas no son muy fiables. Y sin el conocimiento de cómo investigar de verdad las situaciones buenas o malas y obtener hechos verdaderos, los kempoístas vagan a la deriva en un mar de información sin evaluar. Fíjate en eso. Hay muchos kempoístas que vagan a la deriva en un mar de información que no han evaluado. Entonces es un gran problema no evaluar la información que tenemos. Las corazonadas son buenas, pero no son suficientes y no son muy fiables que digamos. Entonces, si no tienes el conocimiento de cómo investigar, el conocimiento de cómo descubrir la información que está ahí, si ustedes vamos a ir avanzando en el diplomado y van a ir viendo que hay mucha información dentro del programa Kempo que desconocemos. ¿Y cómo las voy a descubrir si no sé investigar? ¿Solo por iluminación? Pues a Buda le tomó más de 40 años iluminarse. ¿Ok? Y no creo que tengamos el tiempo de sentarnos 40 años y estar debajo de un árbol para que nos lleguen a iluminación así de la nada. Entonces hay que aprender a investigar para poder tener la información evaluada y correcta, ¿ok? No estamos hablando de una tradición, estamos hablando de una ciencia. El día de ayer les había preguntado con qué mentalidad debo entrenar y estudiar el Kempo, no sé si se acuerdan. Muchos me dieron sus respuestas, pero ahora te respondo y te doy mi punto de vista. Tienes que evaluarla. Tienes que tener la mentalidad de un científico, de un investigador. Es la mentalidad más adecuada con la cual debo entrenar Kempo, siendo un investigador. Ed Parker era un científico, pero para ser un científico también tienes que ser un investigador. Entonces, esa es la manera adecuada en la que entreno Kempo, desde el punto de vista de un investigador, de un científico. ¿Ok? Héctor, cuéntanos. Héctor. Creo que se quedó sin audio, Héctor.
Yasmín. ¿O ya tenemos sonido? Ahora sí, maestro, disculpe. A ver, dale. A medida que avanzaba el tema, yo me acordé cuando era estudiante y recuerdo una vez que le pregunté al profesor si se había dado cuenta que él cuando hacía la clase, la mayoría de los estudiantes terminaban lesionados, agarrotados o con problemas derechamente muy notorios en las piernas. Entonces la clase partía con 50 patadas al frente, lateral y posterior. Y un día le dije, ¿sabe, profesor, que el tema que usted hace es que no realiza un calentamiento previo para que la musculatura, sobre todo del tren inferior, esté preparado para eso? Eso es lo que produce el daño. Y me dice, no, lo que pasa es que estos cabros de ahora son muy enclenques. Esa fue la respuesta. Entonces ahí me dio luces para empezar a averiguar que el sistema de trabajo, el método de trabajo que él tenía, estaba enfocado hacia otra cosa. Era una cosa netamente de retribución comercial y de medallas y trofeos. No le interesaba mucho el organismo del alumno, el cual le proveía de esos recursos. Él no lo veía. Y eso en muchas escuelas se dio, porque era, es que a mí me enseñaron así. Ese es mi inquietud, profesor. Sí, es las enseñanzas de Hollywood y del cine chino. Que muchos crecimos pensando que lo que veíamos en las películas de Hollywood o de China eran los métodos de entrenamiento para películas y pensábamos o pensaban en esa generación que eso era así. Y sin investigación previa, pues decidieron adoptar eso como que fuera verdad. Pero nunca fue así. Ese es el problema de no evaluar la información. Maestro. Muchas gracias. Yasmín, cuéntame. Hola, saludos a todos. Maestro, cuando se refiere a cuando indagamos, yo creo que es deseo de buscar, cuando buscamos en los videos o en otras personas, es que queremos aprender. Okay. Porque realmente es difícil llegar o creer quién dice la verdad. Porque particularmente me ha sucedido donde hay maestros que creen ser dueños de la verdad. Y usted se va a un video y hay algo contrario. Y para muestra un botón, todos los que estamos aquí queremos aprender de más verdades. Y estamos con usted. Uh-huh. Totalmente. Ahora, fíjate un detalle muy importante, Yasmín. No sé quién de aquí ha visto o conoce los Sophisticated Basics de Ed Parker. Los dos videos de los básicos sofisticados de Kenpo desarrollados por el señor Parker. No sé quién nos ha visto. Levante la mano. O diga yo. Yo, Master. Muy bien. Héctor también. Ángel, ¿alguien más? Yo no. Ok. Yo, Master. 3, 4 con Ed Kenpo. Muy bien. Ok. Miren, estamos 21 personas, de las cuales 4 o 5 han visto los videos del Sophisticated Basics del señor Parker. Ahí está la fuente clarita de los básicos del Kenpo. Pero como siempre, como no sabemos investigar e indagar más en profundidad, no sabemos utilizar la información, nos aburrimos de ver el video. Maestro, tal vez, disculpe, no es que nos aburrimos o que es que no lo sabemos. Porque si hay una doctrina de enseñanza aquí, por ejemplo, en el primer diplomado, recuerde que muchos de nosotros no sabíamos lo que era el freestyle. Y eso está en un programa de Parker. Entonces yo me sentía así como que, oye, quiero quitarme el cinturón. Después dije, no, yo deseo aprender. Y bueno, no me lo enseñaron en el momento, pero lo estoy aprendiendo ahora. Está muy bien. Eso muy bien, Yasmín. Ahora, ¿cuál es el punto? Estamos en era de la comunicación. Los videos están en YouTube. Pero ahí tienes la fuente principal, el mismo Ed Parker. Esos videos están narrados por el propio Ed Parker.
Y para no exagerarte, yo por lo menos me he visto 50 veces cada uno de los videos, el 1 y el 2. Entonces yo voy viendo los videos y voy repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero es porque tengo un método de estudio, es porque tengo un afán de evaluar la información que estoy adquiriendo. Ese es el punto. Como te digo aquí, muchos tratan de tener conocimiento, pero no de evaluar el conocimiento si es correcto o incorrecto, si es fiable o no fiable. ¿Ok? Entonces, ¿qué mejor fuente que el mismo creador de Kenpo, que te lo dice en dos videos, que cada uno dura 50 minutos aproximadamente, que te muestra cómo se hace un wide angle stance, un close stance, un cat stance, te enseña los shuffles, los foot maneuvers, body maneuvers, te enseña todo. ¿Cómo es que se llama, maestro? Los básicos sofisticados de Kenpo, traducción al español. Sophisticated Basics en inglés. Y está en YouTube. ¿Me explico? Pero es así, ese es el afán. O sea, tú tienes que volverte y tener la mentalidad de un investigador, porque así Parker desarrolló el Kenpo. Parker no se sentó y dijo el Kenpo, vamos a crearlo así y hacemos para mí, para bam, pum, 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 y ya está el Kenpo. No. El tipo se la fajó investigando. ¿Pero qué es lo que investigó? ¿Cómo lo investigó? No te pierdas el siguiente diplomado. ¿Ok? Y ahí vamos a ir respondiendo esas preguntas. Ok, entonces continuamos. Bueno, la cruda realidad. Dice, la tendencia de kenpoísta en asuntos que o comprende es aceptar... Perdón, voy a repetir eso. La tendencia de kenpoísta en asuntos que no comprende, se me faltó la N, es aceptar la primera explicación que se le ofrezca sin importar lo equivocada que sea. Así es en realidad. Ahí me faltó la letra N. Por esto decía, la tendencia de kenpoísta en asuntos que no comprende es aceptar la primera explicación que se le ofrezca sin importar lo equivocada que sea. Así es la realidad. Y si tú te fijas, por ejemplo, imitaba mucho los ademanes de Ed Parker, o imita mucho los ademanes de Larry Tatum, la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de sentarse, etc. Y van captando ideas y no sabes ni por qué. La moda. No sé, los rockeros, alguien dijo que todos los rockeros deben tener el cabello largo, usar aretes, chompas de cuero y ser satánicos. Me estoy exagerando un poco, pero ves, es como la moda. Pero nadie se preguntó por qué es así. ¿Sí me explico? Entonces, la cruda realidad de kenpoísta es que traiga sin mascar, y perdón la expresión. No investiga y no pone en tela de duda lo que se le dice. Y dice, ah, sí es, bravo. No, si ustedes recuerdan, mi frase que siempre les digo es, no me crean a mí. Compruébenlo. Y si es verdad y les funciona, úsenlo. Si no, déjenlo ir. Todos los que han participado en los diplomados anteriores me dan la razón. Yo no les impongo nada. No les obligo a creer en nada. Es más, te digo, no me creas. Compruébalo. Y si te funciona, úsalo. Y me dirás, sí, me funcionó, muchas gracias. Y si no, pues déjalo ir. Fue una bonita plática. Compartimos un buen tiempo y listo. Lamentablemente, esa es la cruda realidad. Y es lo que ha hecho la evolución de la tecnología. Tantos videos de Kenpo que están posteados en el internet, que muchas de las veces no evaluamos la información. Y si no evalúas la información de tu propia fuente, ¿cómo pretendes evaluar la información de fuentes externas? Ese es un buen punto. Es el camino difícil, es el camino duro. Pero es el único camino que te va a asegurarte un buen porvenir dentro del campo.
Cuando yo le enseño a mis estudiantes, les digo, mira si te funciona. ¿Te hace sentido? Bien, úsalo. Si no, deséchalo. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué me dicen? Vamos a tomarnos 2 minutos para compartir. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ya tenemos la problemática, ya tenemos el planteamiento del problema. Ahora queremos soluciones, como todos brindamos soluciones. ¿Qué opinas, Ángel? Bueno, máster, pienso que lo que hay que hacer es primero ir a la fuente correcta para poder evaluar lo que se está aprendiendo y aplicarlo, pues, y darse cuenta si realmente funciona o no. Como usted está diciendo, no creer todo lo que se nos diga a la primera, sino hay que evaluar lo que se está enseñando para ver si realmente eso es funcional. Pues. Muy bien, Ángel, gracias. ¿Qué dice Rubén? Sí, correcto lo que acaba de decir mi compañero. Creo que uno tiene que buscar no solo la fuente más acertada, sino la fuente, la persona, el maestro que en realidad esto pueda crear en ti e incentivar ese aprendizaje que quieres alcanzar, al que quieres llegar a donde te quieres ver en un tiempo. Excelente, Rubén. Muchas gracias. ¿Qué dices, Ani? Sí. Sí, yo he escuchado a todos, bueno, compañero, a todo. Yo soy cinturón azul y sí me reflejo mucho de que también en esta pandemia he visto mucho video, he buscado. Yo soy agradecida de mi maestro, que él también me ha dado conocimiento, pero yo siempre he dicho que los de cinturones de color somos igual que los niños, nosotros somos como esponja. Tratamos de absorber de todo un poco, pero también ahí está nuestro guiador, el que nos enseña cuál es el camino correcto. Quizá en mi cinturón azul yo sigo buscando también un camino, una identidad en este tiempo, pero hasta el momento creo que mi maestro, mi guiador, lo ha hecho bien. Así como también he tratado de buscar varios los seminarios que se me presentó esta oportunidad, porque quiero seguir conociendo, quiero seguir abriendo a nuevos conocimientos, seguir aprendiendo. Estoy recién en esto. No sé, para mí todos los que están diciendo, yo de verdad, yo voy anotando palabra por palabra, porque para mí esto todo es nuevo. Bienvenido al mundo del Kenpo, Ani. Muchas gracias. Felicitaciones a tu maestro por haberte inculcado bien. Muchas gracias. Bien, ¿qué dice mi amigo Héctor? Héctor. Maestro, yo creo que, maestro, yo creo que está, la problemática está en uno, en el darse cuenta. El darse cuenta cuando lo que te dice el maestro no te cuadra, no te encaja o te deja con la duda. O cuando tú le pides una explicación y te sale con cosas que son como media extrañas, que a mí me pasó muchas veces que me decía que era un 70%, un 80% de entrenamiento, de espontaneidad, 5% técnica. Y uno decía, pero yo le preguntaba, pero el maestro hizo tantos libros, estudió tanto, y usted me dice que todo es espontaneidad. No me cuadraba. Pero era porque yo me di cuenta que había cosas que no... No, ni siquiera en el programa caía, no sustentaba con lo que decía, con lo que teníamos en el programa, era una cosa media extraña, ¿no? Era como un híbrido de su cosecha. Y el darme cuenta, a la diferencia de otros estudiantes del mismo grado, que me decían que, ¿pero a qué te calentáis la cabeza? Si el maestro sabe lo que está diciendo, él tiene más años, ¿qué le venía a cuestionar ahora? Pero que no me cuadra, le decía, no lo entiendo. Y de hecho, yo sé de buena fuente que cuando Francisco Vigorú se fue, nosotros fuimos a la despedida de él con el maestro Arturo Petit en Viña, él se fue a los Estados Unidos. Y cuando llegó a Pasadena, a la escuela del maestro Parker, el maestro Parker y uno de sus instructores le dijo, ay, muestra lo que sabes, porque era un cinturón negro. Y de hecho, Francisco Vigorú, dentro del medio nuestro, era un tipo que se sobresalía mucho. Tenía carisma, era muy...
atlético en su forma de mostrar el kempo. Y le dijeron, lo que tú haces no es kempo, es karate. Así que ve a la fuente y después vuelves. Eso le provocó una depresión casi ipso facto, que se enojó con el kempo y se puso a estudiar kung fu. De hecho, sacó su línea de kung fu en los Estados Unidos, pero después quedó con la duda y quiso ir a la fuente principal, que era el maestro Parker, con su escuela. Y ahí él entendió y comprendió que lo que él vio en todos sus años de estudio no se acercaba mucho al kempo. Era parecido, pero no era. Y esa fue una realidad que sustentó muchas escuelas, sobre todo en Chile. Era un karate con algunos atisbos de kempo. Era como el kimono negro, que golpeaban los kimonos, que lo hacían diferente. Y eso atraía mucho, pero de kempo a kempo, sí, eran ciertos grupitos muy selectos que tenían la información y que no la compartían la información. Entonces está en uno, en el darse cuenta de que algo no cuadra. Muchas veces, todos los alumnos de las escuelas nuevas, lo que dice el maestro no se cuestiona. Y ahora, con toda la información que hay, los alumnos cuestionan al profesor. Por eso ahora el profesor tiene que estar muy, muy, muy al día con respecto a la información. Sobre todo cuando en aquella época todo el material de kempo era en inglés. Hoy día el material de kempo está en español, entonces no tiene como una excusa para decir, es que yo no sé inglés. Okay. Es que tengo que aportar mucho. Totalmente, gracias Héctor, genial. Pues sí, aunque apenas creo que el 10% está en español, pero vale el esfuerzo de aprender inglés. Muy bien, entonces, ¿qué hacer al respecto? Bueno, todos tienen unas buenas ideas. Walter, cuéntanos. Bueno, maestro, pues hay que saber diferenciar lo que estamos adquiriendo en cuanto al conocimiento, pues. También para poderlo aplicar y llevarlo a la práctica, que salga naturalmente, pues, que no sea mecánico, que no salga espontáneo. Bien, Walter, excelente, muchas gracias. Joa. Bueno, yo estaba escuchando con mis compañeros lo que decía mi compañera Ania y también. Yo creo que, por ejemplo, yo soy cinta negra primer dan, mi profesor Héctor Castillo, que anda por ahí. Él es un excelente maestro. Yo siempre digo que es como un libro gordo de conocimiento, porque lo que uno pregunta lo sabe. Entonces, yo creo que mi maestro es muy buen maestro, excelente, excelente. Entonces, él nos enseñó que siempre nosotros tenemos que investigar que le hagamos preguntas, y que él siempre nos mantiene como así, igual que usted, así como siempre pregunta, nos escribe preguntas. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y que usted acaba de decir que nos enseñó el segundo diplomado, es canalizar, investigar y ver qué nos sirve, estudiar y siempre estar un paso más allá de lo que nosotros queremos saber. Siempre ir aprendiendo, siempre ir innovando, siempre estudiando, investigando. Como usted dice, el maestro Parker escribió todo, o sea, está todo ahí. Solamente, de repente, como dice el maestro Héctor, es tan simple, tan a la vista que está, que uno lo pasa por alto. Entonces, esos detallitos son los que uno tiene que ir tomándole el gusto a ir investigando. Totalmente de acuerdo, ya. Muchísimas gracias. Un buen maestro. Muy bien, entonces, bienvenidos al segundo acto. Ya todos saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? O al menos espero que la gran mayoría ya sepa lo que tiene que hacer. Bien, la respuesta es bastante simple. Debes saber cómo investigar, desarrollar la capacidad de navegar a través de los hechos y opiniones al azar y emerger con razones reales que están detrás del éxito o el fracaso de la comprensión del sistema Kempo. Nada más. ¿Qué les pareció? Bastante simple, ¿verdad?
Nada más que investigar y desarrollar la capacidad. Es una capacidad, es algo que debemos desarrollar como kempoístas. Es la capacidad de poder buscar los hechos reales que están detrás del éxito o del fracaso de la comprensión del sistema Kempo. ¿Y qué quiere decir de esto de éxito o fracaso a través de la comprensión del sistema Kempo? Vamos a tomar un caso que es muy familiar para todos y en especial para mí, ya que es mi maestro, el maestro Larry Tatum. ¿Por qué muchos admiramos a Larry Tatum? ¿Por qué logró esta parte de sacar, de investigar, de buscar los datos reales? Y se podría decir que es un kempoísta exitoso, porque logró la comprensión del sistema Kempo. Sin desmerecer, obviamente, a los demás maestros, pero tomamos un ejemplo del cual tenemos todos un gran conocimiento de quién es esa persona. Walter, cuéntanos. ¿Querías comentar algo? Sí, maestro, pues más que todo tenemos que tomar en cuenta de que todo lo que vayamos aprendiendo tenga lógica, que no sea muy errado, pues, o sea, de que no nos deje en duda lo que nos están enseñando, sino que tenga una lógica eficiente. Bien, así es, Walter, gracias. Bueno, entonces lo que debemos hacer es investigar. Después, por tema de tiempo, no puedo explicarte cómo investigar de manera correcta. Sin embargo, te daré algunos tips que puedes utilizar. ¿Les interesa o no? O cerramos nomás ya el diplomado a la clase de hoy. Oh, claro que nos interesa, maestro. Ah, ya. Pues que como no me responden, no sé si les interesa o no. Pues. Aunque sea, denme un like, una carita feliz, algo. Sonríame, aunque sea. En especial las mujeres. Ok, muy bien. Es un corazoncito ya. Yasmín me entendió y Mayra también. Muy bien. Ok, entonces, como les digo, por cuestión de tiempo no puedo ahondar muchísimo en cómo investigar o el método que yo utilizo para investigar porque es bastante largo. Pero he tratado de resumirlo de la mejor forma para que ustedes tengan a disposición esta información y que puedan utilizarla, ¿ok? Entonces, tips de investigación. Primero, pensar con lógica y llegar al fondo de las cosas. ¿Qué quiere decir pensar con lógica? ¿Ok? Pensar con lógica es como pensar muy objetivamente y observar y no tragar sin mascar. Vuelvo y repito siempre esa palabra. Siempre es observar primero y buscar llegar al fondo de las cosas. Por ejemplo, yo creo que todos que están aquí saben Delay Swerve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos conocen Delay Swerve? ¿Todos conocen Delay Swerve? ¿No? Sí, maestro. Ok, Delay Swerve es la primera. Sí, master. Claro, claro. La primera técnica de cinturón amarillo se llama Delay Swerve. Ok, es la primera técnica que aprendes en el Kempo. Yo digo que es la técnica más popular del Kempo porque es la que primero que aprendes. Ok, indistintamente de si te gusta o no, es la primera que aprendes. Ok, entonces, por ejemplo, ¿para cuántos ataques está diseñada Delay Swerve? Diversos ataques, hay agarre, empujón, golpe de puño, o sea, son diversos los ataques, una sola técnica, esa sola técnica. Sí, serían diversos ataques, pero dentro de la secuencia del Delay Swerve, ¿cuántos ataques? Tres. Ajá, ¿cuáles son? Agarre, empujón y golpe de puño.
No. El agarre sí, que es el primero. Dos y un puño avanzando. Dos y el puño. Bueno, se lo dije, puño. Y el otro es el empujón. No, porque el empujón tendría que ir hacia allá y ya romperías la aplicación de Delay Sword. Entonces, el primero el agarre y el puño sí, porque te agarran y te lanzan el golpe de puño. Entonces, el Delay Sword, ¿verdad? Te agarran y haces el Hammer Fist o el Inward Block. ¿Verdad? Y el otro te lanza el puño, sí, el kick. Y ahí terminas, sí, con el hand sword. Entonces está diseñada para... Bueno, pero la tercera sí. Ante un puño, sí, también. Es una variante. Pero si te fijas, ajá, la primera ataque es el agarre. Entonces alguien no, sí, te agarra para empujarte. ¿Verdad? Alguien te agarra para golpearte con el puño, para cabecearte o para estirarte, pero es manteniendo el agarre. Sí. Es una, simplemente es una pregunta, no vamos a discutir en eso, pero es como para que puedan evaluar, pensar con lógica y llegar al fondo de las cosas. Si me explico, es como un tip del primer tip de investigación, pensar con lógica y llegar al fondo de las cosas. Entonces ahí tú te das cuenta, hacemos el hammer, estamos aplicando una primera maniobra. De esta primera maniobra tenemos que pasar a la segunda maniobra, que es un cat stance, para ejecutar el kick. Después de esa maniobra tenemos que pasar a otra maniobra, que es para aplicar el hamstring. Y originalmente, en el programa original, no existía la patada, simplemente era el hammer y hand sword. Y después se le puso la patada. Entonces es como pensar con lógica y llegar al fondo de las cosas. Ir pensando más profundamente. Es solo como para ejemplificar el tip. ¿Estamos? Muy bien. Excelente. Segundo, al hacer una investigación tú debes preguntar, ¿qué es lo que no comprendo relacionado a lo que estoy estudiando? Entonces, tenemos el programa Kenpo y la pregunta incorrecta de hacerlo es que no comprendo del Kenpo. Ahí te causaste un colapso mental brutal y total. Si tú te preguntas qué no comprendo del Kenpo, te vas a colapsar. ¿Ok? La pregunta es, tiene que ser a un nivel más bajo, más pequeño. ¿Qué no comprendo, por ejemplo, de cinturón amarillo? ¿Qué no comprendo de cinturón naranja? ¿Ok? No de global, sino de lo más pequeño. Héctor, cuéntanos. Es que a medida que vamos avanzando en lo que usted está explicando, tal vez a muchas personas le haga sentido, se haga sentido la telaraña del conocimiento, los tópicos, en función de por qué están ahí. Y a medida que uno va avanzando, va redescubriendo lo que, ¿cómo se lo digo? Por ejemplo, al hacer una investigación. El maestro Parker tiene la fase ideal, que pasa así, y la reformulación, que son las tres preguntas básicas. La visión mía, la visión del oponente y la visión del tercero. Eso es lo que nos tiene que hacer pensar. Y por eso yo siempre insisto, la única forma de entender el Kenpo es comerse el Kenpo, probarlo, degustarlo, y lo que nos sirve tienen que defecarlo, pero no hay otra forma. Y aquí está dando la pauta de que es así. Por ejemplo, la disyuntiva que quedó recién con respecto a la primera técnica, que es el ISOR, es contra una tomada típica de calle que lo zarandean de la solapa con la intención de golpearlo. Y pertenece al grupo de los agarres, o las tomadas. Después viene el grupo de los empujones, después viene el grupo de los puñetazos, después viene el grupo de los abrazos, etcétera, etcétera. Pero está tan bien categorizado que es cosa de hincarle el diente al programa, y ahí le va la respuesta de lo que usted nos está haciendo en las consultas con respecto a los tips. Pero una cosa que nace de la inquietud de cada uno. Ese es mi tema, profe. Perfecto, Héctor. Muy bien, gracias. Totalmente. Ya se me adelantó un poco, Héctor, pero muy bien. Ok, entonces estamos hablando de que
no te mandes a entender qué es lo que no comprendes de todo el Kenpo. Que ve parte por parte, qué no comprendo de Delay Sword, qué no comprendo de Alternative Nests, qué no comprendo de Five Swords, qué no comprendo de Thundering Hammer, qué es lo que no estoy comprendiendo de la Short Form 1, Short Form 2, Long 1, Long 2, Long 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué no entiendo de los freestyles? ¿Qué no entiendo de los sets? ¿O qué no entiendo de los principios? ¿Qué no entiendo de la filosofía? ¿Qué no entiendo del Zen del Kenpo? ¿Sí me explico? Entonces, si tú te vas a preguntar qué no comprendo de Kenpo, vas a salir, pero así, mira, bajoneado, cabizbajo, meditabundo, patirifuso, con ganas de dejar de entrenar Kenpo. ¿Ok? Porque puede ser muy abrumador. Pero si tomas un ítem por ítem, y vas aprendiendo a preguntarte qué es lo que no comprendo relacionado a lo que estoy estudiando. Si tú estás en cinturón azul, ¿qué es lo que no comprendes de cinturón azul? Y si no te sientes seguro en cinturón azul, o sientes que no puedes avanzar, pues regresa a ver qué no entendiste en el cinturón púrpura. O si no, regresa a ver qué no entendiste en naranja, o amarillo, o en tus básicos. Yo siempre le recomiendo a mis estudiantes, cuando no entiendes algo, no comprendes algo, regresa a los básicos. Framir, cuéntanos, por favor. No, Master, solo una pequeña opinión, ¿no? Es igual que cuando uno estudia en la escuela, ¿verdad?, que está estudiando matemática, que la matemática es una escalera. Si no aprendiste a multiplicar, no vas a poder dividir. Y si no sabes dividir, no vas a pasar a, o sea, cuando hagas las fracciones, te vas a enredar todo. Entonces tienes uno que, paso a paso, ir comprendiendo todo lo que vas estudiando para poder pasar al siguiente nivel. Si no, más arriba te vas a estancar. Totalmente de acuerdo. Muy buena analogía, Framir. Muchas gracias. Bien. ¿Les hizo sentido ese segundo tip? ¿Sienten que lo pueden usar? Entonces, vamos al primer ejercicio de la noche. Agarren papel y lápiz y escriban. Vamos a empezar solo de lo más bajo, ¿ok? ¿Qué es lo que no comprendo del blocking set, de la short one y de las técnicas? No, las técnicas, no, solo blocking set y short one. ¿Qué es lo que no comprendo de esas dos cositas? Vamos a darnos un minuto, creo que es suficiente, ¿verdad? Entonces, un minutito para ver qué es lo que no comprendo de esas dos cositas. Muy bien, muy bien. Quien quiera compartir, porfa, levanta la mano para saber que quiere intervenir cuando haya acabado, por favor. Ok, ¿quién quiere lanzarse al ruedo primero? Ángel, cuéntanos.
Bueno, Máster, la pregunta respecto al blocking set es la aplicación del doble inward cuando bajamos. ¿Qué aplicación tendría blocking set allí? Pues sería mi pregunta. Y con respecto a short for one, ¿por qué no hacemos los bloqueos directamente con un cover, sino que llevamos el brazo a la cámara acá? Pues sería mi pregunta. Muy bien. Excelente pregunta, Ángel. Ahí las guardamos. ¿Alguien más? Entonces, a ver. Mayra. Bueno, Máster, mi pregunta es igual a la que preguntó mi compañero Ángel. Lo del corto, es demasiado mecánico, pues, y creo que porque no se le puso más explosividad, aunque sea el primero, pues, porque es tan mecánico. Eso es lo que yo veo demasiado mecánico. Y que bueno, no sé si de repente porque es la parte inicial, y de repente claro, no es lo mismo, porque ya uno como que va avanzando. Pero sí, pienso que si le ponen explosividad desde el principio, lo capta más rápido, no sé, es mi pregunta, creo que me da una respuesta lógica con respecto a eso. Entendí la pregunta, pero no sé de qué parte, ¿de la forma corta o de qué? Sí, de lo mismo que dijo Ángel, esta parte de recoger, o sea, es muy mecánico. Ok, muy bien. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Sí, sí, ya te entendí. Yo no sabía si me hacía referencia al blocking set o a la short one, pero ya entendí. ¿Alguien más? Todos dominan el blocking set, entonces. Yo en lo particular, ya usted me ha aclarado la duda que yo tenía con el blocking set en el primer diplomado. ¿Te acuerdas que yo le hice el comentario sobre el onward board, el bloqueo hacia afuera, que porque estaba en sentido contrario y salida de la caja dimensional? Y me lo explicó, ¿se acuerda, Máster, que hablamos de eso? Sí. Esa era la duda que yo tenía del blocking set. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No, muy bien. Entonces eso quiere decir que domina muy bien el blocking set y la short one. ¿O todavía no encontraron qué es lo que no comprenden? Bueno, yo tenía, Héctor Venezuela, tenía la misma interrogante de Ángel, de la mano acá como sujetando una cartera. Eso es lo que no me cuadraba nunca, pero traté de yo trabajarlo un poquito a mi manera, llevando la mano un poquito más arriba, o donde podía usarla como chequeo, ¿cierto? Y eso, pero es lo único en el short one. Short one. Short form one. Ok, perfecto. Bueno. A excepción de Ángel, las respuestas las tienen que dar sus maestros. A Ángel no le puedo decir lo mismo. Ok. Y la segunda es que, fíjense, ¿qué no están comprendiendo del blocking set? Pregunta para ver su comprensión sobre el blocking set. Cuando uno ejecuta el blocking set, ¿por qué en algunos, en algunas organizaciones hacen el downward block y después van directamente al back elbow y el push down? ¿Y por qué en otras organizaciones hacen el outward block, después hacen el back elbow y después el push down? ¿Por qué? Hay dos versiones del blocking set. ¿Ok? ¿Vieron? Después. Ajá, ya ven. ¿Qué relación tiene el blocking set con el short form one? ¿Cómo se mimetiza el blocking set con el short one? ¿Qué me enseña el blocking set que me ayuda en el short one?
Porque se ven todas las defensas, máster. Todas, todas las que trabaja aquí la ven en el corto. Uh-huh. Ok. Sí, pero no en el mismo orden de ejecución. Ajá. Y en diferentes direcciones. Exactamente. ¿Y por qué está el push down al final si no está dentro del programa de la Short One? ¿Por qué se puso el push down ahí? Bueno, ahí les dejo algunas interrogantes para que les pregunten a sus maestros y después me cuentan. Ok. Entonces, si ven que hay como preguntarse qué es lo que no estoy comprendiendo. Vuelvo y repito, no traen sin mascar, vuélvanse investigadores. ¿Sí me explico cómo ser investigador? No se conformen con, sí, ta, 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 ya. Ok, ¿por qué está ahí? ¿Por qué blocking C tiene que ser ejecutado de manera defensiva? ¿Podría aplicar el blocking C de manera ofensiva? ¿O ya dejaría de ser blocking C? Si hay un principio de Kenpo que dice que todo golpe es un bloqueo y todo bloqueo es un golpe. ¿Cómo entiendo eso? ¿Sí me explico? Frank Mir, cuéntame. Está apagado el micrófono, Frank Mir. Perdón. Sí, el bloqueo puede ser un ataque también, obviamente, porque... Como dice usted, cuando uno hace un bloqueo, al mismo tiempo estás golpeando. La idea es, en el tiempo, golpear cuando estás bloqueando. ¿Ok? Porque se trabaja con doble factor, ¿verdad? Pues uno golpea y luego ataca. Viene siendo un doble ataque. Ok, muy bien. Gracias, Ramiro. Ok, ahí tienen algunas interrogantes muy interesantes que las pueden resolver y así pueden volverse unos investigadores más sagaces. Y no simplemente creer que ya saben, sino asegurarse de que saben. ¿Ok? Cuando uno se asegura de que sabe, puede aplicarlo en cualquier momento. Cuando uno no sabe, va a haber muchas dudas y no va a poder aplicarlo. Así de sencillo. Cuando sabes, vas a tener certeza. Cuando no sabes, no vas a poder aplicarlo porque hay mucha incerteza. Entonces, ¿por qué el señor Parker creó el blocking set? Y no puso primero el striking set. Entonces, uno tiene que ver cómo se relaciona esta parte del programa con esta parte del programa y esta parte del programa. ¿Cómo causa una sinergia entre esto, esto y este otro? Todo tiene una razón de ser en el Kenpo. Y acuérdate de eso. Ese es un dato superior que puedes tomarlo. Que todo en el Kenpo tiene una razón de ser. Ah, ok. Perdón. Me dicen que... Cuando uso los términos de Kenpo, normalmente lo utilizo en inglés y que muchos no lo manejan en inglés, entonces voy a tratar de usarlo también en español. El blocking set es el set de bloqueos o el set de estrella, o que también le llaman como set de estrella, por si acaso. Buena pregunta y gracias por hacerme acuerdo. A veces ya me embalo con el inglés en el Kenpo. Héctor, cuéntanos por favor. A ver, con respecto a la corta 1, se enseña primero porque a uno le enseñan a coordinar movimiento de brazo-pie, sobre todo en la fase que uno va retrocediendo. Uno retrocede y hace el primer movimiento del bloqueo. Y las cuatro direcciones para saberlo. Después, el blocking set hace movimientos que son naturales. Naturales. Por ejemplo, cuando uno le va a tomar el pelo, lo más lógico es que uno levante el brazo. Cuando uno le va a tomar el hombro, con la mano contraria uno la saca.
El rodillazo es cuando el tipo está cerca tuyo y te quiere hacer la broma y uno tiende a bajarla de forma natural. Son movimientos lógicos y que son de instinto. El instinto natural es así. Después uno lo va perfeccionando y es buscarle el porqué o cuál es la mejor eficiencia o la mejor forma económica de hacer ese movimiento, que tenga un efecto devastador. Totalmente, Héctor. Muy bien. Súper buen aporte. Gracias, Héctor. Ven, ya les dio luces, Héctor, para sus respuestas. Bien, entonces, ahí les dejo la inquietud y me avisan en la próxima clase si encontraron respuestas. 2.1. A veces se deben hacer muchas preguntas. A veces solo requiere una para llegar al origen de la dificultad. ¿Ok? A veces se deben hacer muchas preguntas. Otras veces solo requiere una para llegar al origen de la dificultad. Si esto enlazas con la otra pregunta de qué es lo que no estoy comprendiendo, puedes preguntarte qué más no comprendo de esto, de aquello, del otro. Ese es un trabajo duro de que tienes que... ¿Ok? Por un momento me sentí en el avión. Bueno, entonces, cuando tú aprendes a entender el programa Kenpo, tienes que empezar desde estos pequeños detalles. Al principio, yo les digo que es el principio de la bola de nieve. Al principio es duro, es complejo, es trabajoso, pero conforme vas rodando, ¿qué va pasando con la bola de nieve? Se va haciendo sumamente grande. Va creciendo. Exactamente. Entonces tu habilidad va a ser igual. Si al principio haces el trabajo duro de preguntarte y encontrar las respuestas, conforme vayas desarrollando este sistema de estudio, este sistema de comprensión del programa Kenpo, después te va a ser más fácil entenderlo. ¿Ok? 3. Encuentra el cabo suelto que sobresalga, algo que no se comprenda, e interrógalo, tira de él. Entonces aquí te puse una analogía, algo bastante chistosa, pero que me ayuda para el ejemplo. Entonces cuando encuentras el cabo suelto, jalas de él, tiras de él. Y cuando tú tiras, de pronto va a aparecer un gatito. Tira un poco más y va a aparecer un tigre. Sigue tirando y caramba, ahora tienes un dragón. Y así es como uno debe ir entendiendo el programa Kenpo. ¿Se entendió la analogía? ¿O alguien le quedó alguna duda? Sí, maestro, claro. Muy bien. Entonces, cuando encuentres tu dragón, puedes proceder a actuar. Entonces, todo depende de tu trabajo. Si te conformas con el gatito, nunca vas a llegar al dragón. ¿Qué quiero decir? Que si te conformas con las respuestas fáciles, poco estudiadas, no vas a ser más que un gatito del Kenpo. Y nunca llegarás al dragón, y mucho menos al tigre. ¿Ok? Entonces, llegamos hasta aquí el día de hoy, antes de pasar al tercer acto, que lo veremos en la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta? Por andar al tiempo, llegamos hasta aquí el día de hoy con esta primera parte del diplomado. Entonces nos vamos a tomar unos 3 minutos o 4 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, comience.